manhã esfumaçada pelos incêndios florestais que atingiram o sul do Chile em fevereiro, fui conhecer um pouco mais sobre a vinha Santa Ema. Decidi começar pelo campo, ao lado da cordilheira, o maior campo entre os três que a vinícola possui. Opa, tem sanduíche. Sí, exactamente. Alto Maipo, 700, plena precordillera de los Andes. Oscilaciones térmicas que van en pro de la calidad de las uvas. Probablemente uno de los mejores lugares del mundo para la producción de Cabernet Sauvignon. Basándonos en el concepto de terroir, son varios factores que influyen en la calidad, que la planta se exprese mejor o tenga mayor potencial. Primero que nada, que el suelo hable con el clima. ¿Qué significa? Que la capacidad de retener agua sea tal que la planta logre extraer todo lo que el aire, el ambiente, le está demandando, sin caer en un exceso de estanque, que probablemente lo que haría sería que la planta no se quisiera reproducir, no produciera tanta semilla, tanto color, sino que más follaje. Y ese equilibrio es fundamental. Y lo otro es el tema agua. El agua del Maipo es proveniente de glaciares, que funcionan como un filtro, por lo tanto la cantidad de minerales que vienen en el agua del Maipo es distinta a todos los otros valles, con una gran concentración de carbonatos de calcio, lo que estabiliza membranas celulares y hace que los vinos tengan un potencial de guarda mayor. Tenemos Cabernet Sauvignon, Carignan, Cabernet Franc, Syrah, Marcelán. Fuimos de las primeras 5 viñas que fueron certificadas como viñas sustentables. La sustentabilidad tiene como enfoque realizar un sinnúmero de prácticas que van en pro de la biodiversidad, de cuidar el medio ambiente, de no caer en una agricultura extractivista. Del 2010 hacia atrás, la radiación y las temperaturas más bajas hacían que los racimos se trabajaran mucho más expuestos. No había problemas de insolación, de golpe de sol, y que después eso se traducía en un vino con notas a caramelo, a verduras cocidas, que era un defecto. Pero paulatinamente las temperaturas han aumentado un grado, la radiación ha aumentado considerablemente, por lo tanto ahora el racimo se trabaja bastante más cubierto, de manera de que no supere los 32 grados de temperatura y que todos los polifenoles migren hacia color y no tanto hacia tanino. A ver, en la agricultura uno pierde, si no experimentas en un año, pierdes un año completo, pierdes 365 días de aprender. Por lo tanto, aquí conocedores del aumento de la radiación, del aumento de las temperaturas máximas, y más que las temperaturas máximas, el tiempo que duran las temperaturas máximas, que antes eran las 2 de la tarde y ahora son las 5 de la tarde, estamos haciendo estos pequeños ensayos para disminuir los golpes de sol y para bajar la temperatura de las bayas, de manera de que todo su proceso enzimático vaya enfocado más al color que al tanino. Con esa manta negra ahí. Exactamente. Que impide que el sol pase más fuerte. Exactamente, impide que la temperatura de los racimos sobrepase los 32 grados Celsius. Aquí es lindo, ¿eh? Sí, bueno, aquí se diría todo el valle. Lamentablemente tenemos unos incendios forestales terribles en la zona sur, en 3 regiones. Aquí la vista llega alrededor de 40 kilómetros, uno puede ver Maipo Medio completamente. Como te comentaba, se hizo un estudio importante de suelo, una analítica que define cada uno de los perfiles de suelo, cuánta arcilla tiene, cuánta arena tiene, qué nutrientes tiene, y se definieron 17 tipos de suelo. Son suelos coluviales, o sea, grandes masas de suelo que se depositaron aquí en el valle y que dieron por características una muy buena retención de agua, que para climas con tanta demanda atmosférica son fundamentales. Sí. Aquí tenemos Carignan. Carignan, exactamente.
Y es un manejo muy particular porque el cariñán per se es muy productivo. Estamos hablando de uno de los racimos más pesados probablemente de la vitis vinífera. Así que el ajuste de carga o la poda en un inicio es muy poca. Estamos pensando en 8 brotes, 8 yemas, perdón, que dan origen a 40.000 yemas por planta, lo que es muy bajo. Pero además, si te fijas, no todos los racimos que quedan de esas yemas van a llegar a la botella. Para concentrar aún más los vinos, ¿qué se hace? Se hace un ajuste temprano y estos racimos lamentablemente no van a llegar a la botella, pero lo que sí genera es que estos racimos que queden tengan una mayor carga tánica, tengan una acumulación de azúcares elevada y mantengan su acidez. Como te explicaba, una de las bases para la producción de uva de calidad es que el clima se comporte, sea lineal a la capacidad que tiene el suelo para retener el agua. En el caso de Alto Maipo, tenemos un suelo que tiene una capacidad de retención de agua elevada, pero a la vez una proporción de piedras que permite el drenaje. La vid es muy noble, muy rústica, pero si hay algo que no le gusta es la anoxia en el suelo. Por lo tanto, la piedra le otorga la oxigenación que ella requiere. Si tomáramos nosotros este suelo beto y lo lleváramos a la costa y pusiéramos un pinot noir en él, sí, probablemente el pinot noir nunca pararía de producir hojas y madera. Nunca produciría, porque la demanda de ella es menor y porque la retención de agua aquí es muy elevada para esa cepa en ese sector. Y al revés, si agarráramos un suelo granítico de la cordillera de la costa, con muy poca retención de agua, y lo llevásemos acá y plantáramos un Cabernet Sauvignon en ese suelo, lamentablemente ese Cabernet siempre estaría estresado. No podría satisfacer la demanda atmosférica, que es alta, se empezaría a metabolizar sus ácidos orgánicos, disminuiría la acidez, aumentaría el alcohol por efecto de aumentar el azúcar. Sí. Entonces, eso es el equilibrio de un terroir. Depois dessa aula sobre Maipo dada pelo gerente viticultor Eduardo Velasquez, seguimos para a bodega para uma conversa com o enólogo Rodrigo Blasquez. Hablábamos de Maipo, ¿verdad? Alto Maipo es Cabernet Sauvignon y tintos en general. La altura, el campo que viste, que va de los 700 a los 1000 metros, frío noche, calor en el día. Esto es Maipo medio, mira la diferencia, la brisa. Sí. Acá tú tienes 5 o 6 grados menos que Alto Maipo y Santiago, que tú has estado en Santiago, que es calurosísimo. Maipo, estamos en pleno ribera de río. En la mañana es de cordillera, el viento viene de la cordillera al mar, pero en la tarde no, en la tarde es justo al revés. Entonces siempre hay brisa en esta parte del Maipo y es una zona intermedia. Es una zona intermedia de transición entre la costa y la cordillera y se te produce este efecto. Si tú miras acá, uvas tintas, Merlot, y vamos al otro lado, Chardonnay y Syrah, Chardonnay y Sauvignon Blanc. ¿Ah? Las blancas. Claro, es una zona intermedia, entonces tú puedes producir uvas tintas y uvas blancas en el mismo campo. Por esta diferencia de temperatura. A diferencia de la costa que te queda una hora más. Aquí que tiene. Sauvignon Blanc. Está listo para cosechar. El lunes partimos. Muy bien. Prueba. Y Chardonnay. La semilla está crocante. Sí, está listo.
son uvas ya que están maduras para hacer un vino. Ahí Chardonnay. Chardonnay. ¿Está listo? Cosechamos. Entonces son zonas intermedias, lecho de río, a diferencia suelos aluviales de lecho de río, a diferencia de Alto Maipo que viste que son suelos coluviales formados por sedimentos del cerro que van cayendo, a diferencia del río que pasó el agua por acá y te da un suelo mucho más arenoso, menos arcilloso, que necesitas regar. Necesitas regar porque es como orilla de playa, el agua filtra. Sí, sí, sí. En la cordillera con más arcilla te mantiene el agua. Y en la costa, que es muy distinto porque son suelos graníticos. Entonces tienes estos tres tipos de clima en el mismo valle, dependiendo de la sección del valle del río que estés. Vamos a la bodega. Vamos. Para que tengan una visión. Sí. Bienvenidos. Gracias. Ahí está. Donde estuviste en la mañana, Maipo Medio. Maipo Costa, que es la zona de Leida, pero como tú ves es el mismo río que se junta así con el río Mapocho en un momento. Toda la fruta llega acá y se produce el vino. Toda la fruta durante la vendimia llega acá, fermentamos, hacemos toda la separación de lotes, de vinos, y los vinos van a la bodega antigua, la que está en el centro. En el centro de la isla, a 5 minutos de acá. Y ahí ya va la segunda parte, todo lo que es la guarda, el envejecimiento del vino, el envasado, las oficinas centrales. Está todo allá la bodega, en la bodega antigua que le llamamos, y la bodega nueva del Peral, que es vinificación. Vinificación, vendimia, bodega bien abierta, bien iluminada, con todo el tema sustentable. Entonces no se gasta en ventilación, en refrigeración, en iluminación. Todos los vinos, dependiendo del nivel de producto que trabajamos, hay combinación vinos que son fermentados en estanque de acero para obtener fruta, vinos que pasan por barrica, en algunos casos el 100% del vino, y en otros casos que son combinaciones de estanque con vino en barrica para obtener un vino con las características que uno busca. Sí. Y los estanques de concreto que los ocupamos en el vino, en los vinos íconos, en Catalina y Ribalta, en que parte del vino va a barrica y otra parte se conserva en los estanques de concreto que le entregan frutosidad a estos vinos que van a pasar 14, 15 meses en barrica y después se mezclan juntos y da una buena combinación entre fruta y el envejecimiento en madera, fuera de las sensaciones de boca que evoluciona muy bien en estos estanques de concreto. Rodrigo é desses caras estudiosos que passou pela Universidade de Davis, na Califórnia, e veio parar na Santa Ema. É uma bodega familiar, onde em primeiro lugar vem a qualidade. É de uma família que se instalou em la isla de Maipo, em Maipo Medio, de um imigrante italiano de apellido Pavone, Dom Pedro Pavone, que chegou em los anos 30 a esta zona. Y después con el tiempo empezó a hacer vino y llegó la bodega Santa Ema, que se fundó como Santa Ema en 1956. ¿Y el inmigrante italiano, don Pedro Pavone? Ese empezó todo. Él, don Pedro Pavone, que llegó a Argentina y cruzó la cordillera de los Andes en sidecar. ¿Ah? Le gustaban los autos, las motos. Su hijo, don Félix Pavone,
La segunda generación. Segunda generación. Señora Catalina, el vino Catalina, en honor a la señora Catalina. Ah, sí. Que tiene hoy día, tiene 92 años. Y la tercera generación, Félix Hijo, la señora Rosana. Y de la cuarta generación, ahí está Sebastián Musa. El foco es solamente vinos de categoría, de calidad y ser conocidos y reconocidos por eso. 90% de nuestro portafolio de vinos viene del Valle del Maipo completo, desde Alto Maipo, la cordillera en la zona de los Andes, Maipo Medio, que es donde estamos hoy día, y Maipo Costa, que sería el sector de Leida. Entonces, básicamente con estos tres sectores podemos obtener blancos, tintos, etc. Y también tenemos algunos productores hacia el sur, en lo que es el Valle de Cachapoal para Carmener, y un poquito más al sur en Maule para lo que es Cariñán. Bueno, Chile es Cabernet Sauvignon. Tú sabes que un tercio de las plantaciones en Chile tenemos alrededor de 120.000 hectáreas plantadas con vides, 40.000 son Cabernet Sauvignon. Y básicamente Valle del Maipo es una cepa muy importante en Cabernet Sauvignon de alta gama. De alta gama, los vinos vienen de Valle del Maipo en gran porcentaje. El éxito, yo siempre digo, está en los detalles. Y mientras tú puedas controlar todos los detalles, aunque parezcan ínfimos, importa. Todo importa en la calidad y el detalle y el cuidado de la uva, la cosecha, la llegada a la bodega. La vinificación, como tú dices, los procesos que tú apliques, la guarda, el envasado, la botella, el corcho, la etiqueta, etc. Todo es suma. Es un trabajo de pasión, ¿no? Esto es un hobby. Es un hobby al que tienes que dedicarle mucho tiempo, sí, y mucho cariño y mucho amor. Sí, 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 sí. Algo que si no está involucrado, no es, 100%, no es un trabajo de 9 a 5 de la tarde, no. Para nada, para nada. Siempre estás tratando de jugar, ¿eh? de innovar, de ver, las condiciones cambian, como todos saben, hay procesos de alta temperatura que quizás en el pasado no teníamos tanto, tienes que jugar y anteponerte a todas esas situaciones. Yo llevo 16 años, yo 16. Estoy desde el año 2006 en Santa Ema, sí, 16 años. Son vinos que se van traspasando, de hecho, de generación en generación, ¿no? Yo toco muchas veces conversando con clientes en el mercado nacional y en el extranjero. No, yo tomo Santa Ema porque mi papá tomaba Santa Ema, mi abuelo tomaba Santa Ema. Entonces se va transmitiendo ese gusto. Y lo que nos hace más orgullosos cuando conversamos con clientes, no, pucha, uno destapa una botella, consume una botella de Santa Ema y es muy estable. Año a año son vinos de calidad, vinos estables que la gente los reconoce. ¿Y usted empezó en esa enología por qué? ¿Qué pasó? Bueno, terminé el colegio. Siempre me interesó la agricultura, la agronomía. De niño tenía mis plantitas plantadas en la terraza, en la casa, etc. Y entré a agronomía. Era un tema natural que me gustaba, el trabajo con la naturaleza, con las plantas, con producir algún producto. Y después, durante la carrera, me interesó mucho también el tema de maquinaria, tecnología, y fue derivando al tema enológico. Terminé mis estudios en Chile, trabajé en Chile y me fui a perfeccionar a California. Tuve la oportunidad de hacer un máster en la Universidad de California y trabajar allá. Regresé a Chile y me uní a Santa Ema. ¿En la Universidad de Davis? Exactamente, sí, en Davis. El vino es uno de los productos más complejos de la naturaleza y entenderlos cuesta. ¿Y crees que en Chile hay una situación muy buena en el campo para vinos orgánicos y todo? ¿Qué crees en ese camino? Es un tema que ya partió hace muchos años, todo lo que es la agricultura orgánica. Y va para allá, yo creo que es un tema que hay que seguir en la tendencia. Muchos de los problemas medioambientales que vemos ahora es porque quizás no hemos hecho las cosas en la forma correcta, ¿eh? Y estoy hablando no solamente de agricultura, en general, yo creo que hay que repostular el tema de cómo vivimos en convivencia con el medio ambiente.
es importante revisar tanto los procesos productivos, tecnológicos, etcétera, de todo, de lo que consumimos, de lo que ocupamos, un automóvil, ropa, etcétera. Es importante revisarlo. Ese, por un lado, tenemos cada día menos tiempo para arreglar todo eso que hicimos, lo que es muy malo. Es difícil. Por otro lado, hoy se habla mucho más de eso. Eso es buen señal, ¿no? Se habla y las generaciones nuevas, los niños en la escuela les enseñan y es unas generaciones que están más pendientes del tema. Pero todos tenemos que preocuparnos. O sea, en este mundo, planeta, se habla que somos 7.000, 8.000 millones de habitantes y todos tenemos que trabajar en eso. Terminamos em volta de uma mesa, provando os vinhos e a gastronomia, que está disponível para o turista que visita a Santa Ema.